Bienvenidos a la exposición sobre los chacales. En esta oportunidad, descubriremos información fascinante sobre estos increíbles animales. Los chacales son mamíferos pertenecientes a la familia de los cánidos, y se distribuyen por diversas regiones del mundo, principalmente en África y Asia. Existen tres especies principales de chacales: el chacal dorado, el chacal rayado y el chacal de lomo negro. Estos animales son conocidos por su adaptabilidad y éxito en la supervivencia. Son carnívoros y suelen alimentarse de una amplia variedad de presas, incluyendo pequeños mamíferos, aves, reptiles, insectos, carroña y frutas. El chacal dorado, Canis aureus, es el más conocido y ampliamente distribuido. Su nombre se debe al color dorado y rojizo de su pelaje. Son animales sociales y suelen formar grupos familiares, aunque también pueden encontrarse individuos solitarios. Son muy astutos, habilidosos y buenos cazadores. El chacal rayado, Canis adustus, es originario de África y se caracteriza por sus rayas distintivas en el pelaje, especialmente en la parte posterior del cuerpo. A diferencia del chacal dorado, los chacales rayados son más solitarios y rara vez se encuentran en grupos. Tienen una mandíbula poderosa y son capaces de romper huesos para acceder a la médula ósea. El chacal de lomo negro, Canis mesomelas, también conocido como chacal de espalda negra, se encuentra principalmente en África Oriental y Meridional. Su nombre se debe a la franja oscura que se extiende a lo largo de su espalda. A diferencia de las otras especies de chacales, tienen una dieta más omnívora, consumiendo frutas y otros vegetales en mayor medida. Estos animales también son conocidos por su habilidad para comunicarse. Emplean distintos tipos de vocalizaciones, como aullidos, ladridos, gruñidos y chillidos, para comunicarse con los miembros de su grupo y establecer jerarquías dentro de su comunidad. Es importante destacar que los chacales desempeñan un papel crucial en los ecosistemas en los que habitan. Al ser carroñeros, ayudan a mantener limpios los entornos al eliminar los restos de animales muertos. Además, al regular las poblaciones de roedores y otros animales pequeños, contribuyen al equilibrio de los ecosistemas. ¿Cómo cuidan los chacales a sus crías y por qué? Los chacales son animales sociables que viven en grupos familiares llamados clanes. Dentro de estos clanes, las parejas de chacales adultos se encargan de la crianza de sus crías de manera cooperativa. Las hembras de chacal paren generalmente una camada de cachorros cada año. Los cachorros son altriciales al nacer, lo que significa que son completamente dependientes de sus padres para sobrevivir. Durante las primeras semanas de vida, los cachorros permanecen en el interior de la madriguera del clan, donde están protegidos de los depredadores y del clima adverso. Los padres chacales se turnan para cuidar y alimentar a sus crías. Por lo general, la madre pasa más tiempo con los cachorros recién nacidos y se encarga de amamantarlos. Mientras tanto, el padre trabaja arduamente para proporcionar comida y protección al grupo. A medida que los cachorros crecen y se vuelven más independientes, ambos padres participan más activamente en su cuidado. Los chacales son excelentes cazadores y su dieta consiste en una variedad de presas, como pequeños mamíferos, aves, insectos y frutas. Durante el período de lactancia, los padres cazan presas más pequeñas y fáciles de masticar para alimentar a sus cachorros. A medida que los cachorros crecen, comienzan a seguir a sus padres durante las cacerías para aprender las habilidades necesarias para obtener alimentos. Además de la caza y alimentación, los padres chacales también juegan un papel importante en la enseñanza de habilidades de supervivencia a sus crías. Estas habilidades incluyen técnicas de caza, reconocimiento de territorio, comunicación vocal y comportamiento social dentro del clan. Los padres chacales son muy protectores de sus crías y harán todo lo posible para mantenerlas a salvo. Si se percibe una amenaza, los padres emiten señales de advertencia para alertar a sus cachorros y al resto del clan. También pueden defender a sus crías de depredadores o intrusos potenciales. Hay varias razones por las cuales pueden morir los chacales. Algunas de ellas son las siguientes.
enfermedades. Al igual que otros animales, los chacales pueden sufrir de enfermedades que pueden ser mortales para ellos, como por ejemplo, infecciones bacterianas, parasitarias o virales, lesiones o accidentes. Los chacales también pueden morir debido a lesiones graves provocadas por peleas con otros animales, atropellos por vehículos o caídas desde alturas. Escasez de alimentos. Los chacales se alimentan principalmente de carroña, pequeños mamíferos y aves, aunque también pueden cazar presas más grandes en ocasiones. Si no encuentran suficiente alimento, pueden debilitarse y morir de inanición. Caza ilegal. En algunas áreas, los chacales son cazados ilegalmente por su piel, por deporte o por considerarlos una amenaza para la ganadería. Esto puede llevar a la disminución de la población y, en casos extremos, a la extinción local de la especie. Pérdida de hábitat. La destrucción de los hábitats naturales de los chacales, debido a la urbanización, la agricultura intensiva o la deforestación, puede reducir sus áreas de distribución y exponerlos a mayores riesgos, como la falta de refugio o la pérdida de recursos alimentarios. Es importante recordar que los chacales son una parte integral de los ecosistemas en los que viven y desempeñan un papel crucial en el equilibrio natural. La conservación y protección de su hábitat, así como la promoción de prácticas sostenibles de convivencia con el ser humano, son fundamentales para garantizar su supervivencia. Los chacales tienen varias estrategias de defensa para protegerse de los depredadores. Algunas de estas estrategias incluyen formación de grupos. Los chacales suelen vivir en grupos sociales, conocidos como clanes. Este sistema de grupo les proporciona seguridad y protección contra los depredadores. Al vivir juntos en grupos, pueden vigilar y defenderse entre sí. Comunicación vocal. Los chacales emiten una variedad de sonidos vocales, incluyendo aullidos y ladridos, que les permiten comunicarse entre ellos. Estos sonidos pueden servir como una forma de advertencia para advertir a otros miembros del grupo sobre la presencia de depredadores cercanos. Agilidad y velocidad. Los chacales son animales ágiles y rápidos, lo que les permite evadir fácilmente a los depredadores. Son conocidos por su habilidad para correr y saltar, lo que les da una ventaja en caso de un encuentro con un depredador. Camuflaje. El pelaje del chacal está adaptado para mezclarse con su entorno. Su coloración y patrones les permiten camuflarse en la vegetación circundante, lo que les ayuda a evitar ser detectados por los depredadores. Hábitos nocturnos. Los chacales son principalmente animales nocturnos, lo que les brinda una ventaja adicional contra los depredadores. Al ser activos durante la noche, tienen la oportunidad de evitar a los depredadores diurnos y cazar en un ambiente menos peligroso. Los chacales son animales muy inteligentes y astutos. Son capaces de cazar tanto en solitario como en grupo, aprovechando su capacidad para coordinar estrategias de caza. A menudo se les ve trabajando en equipo para acorralar a sus presas y aumentar así sus posibilidades de capturar alimentos. Además de cazar, los chacales también son oportunistas y se alimentan de carroña. Su excelente sentido del olfato les permite localizar fácilmente los cadáveres de animales muertos, de los cuales obtienen una parte importante de su dieta. En cuanto a su reproducción, los chacales generalmente se aparean de por vida. Las hembras suelen tener camadas de 3 a 6 cachorros, los cuales nacen en madrigueras subterráneas. Los cachorros son cuidados y protegidos por ambos progenitores hasta que son lo suficientemente grandes como para valerse por sí mismos. A lo largo de la historia, los chacales han sido objeto de mitos y leyendas en diversas culturas. En la mitología egipcia, por ejemplo, el chacal era representado por el dios Anubis, el encargado de guiar a las almas en su viaje hacia el más allá. Sin embargo, a pesar de su relevancia cultural e histórica, estas increíbles criaturas también se enfrentan a amenazas en la actualidad. La pérdida de hábitat debido a la expansión humana, la caza furtiva y el cambio climático son algunos de los factores que afectan a las poblaciones de chacales en ciertas áreas. Como en cualquier exposición, es importante destacar la importancia de la conservación de estas especies. Los chacales desempeñan un papel crucial en los ecosistemas y su preservación es fundamental para mantener la biodiversidad y el equilibrio natural. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre los chacales.
Si tienes alguna pregunta adicional o deseas profundizar en algún tema en particular, no dudes en preguntar. En conclusión, los chacales son animales fascinantes y adaptados, capaces de sobrevivir en diversos entornos. Su comportamiento social, adaptabilidad alimentaria y sus características físicas les permiten enfrentar las adversidades y prosperar en su hábitat natural. Esperamos que esta exposición haya sido informativa y que hayan disfrutado aprendiendo sobre los chacales. Esperamos que esta exposición haya sido información y te haya permitido conocer más sobre esta parte del mundo. Gracias por acompañarnos.